Bueno, capaz que en lo justo en la esfera judicial es donde más se nota, digamos, el interés que hay en juego en estas causas y la diferencia que se da entre las causas que se arman a policía y las causas que se arman todos los días y repetidamente a los compañeros y a los chicos de barrio, digamos. Como comentaba la compañera, digamos, el juicio ya en sí tiene muchas irregularidades. Una de ellas es que no se le haya dictado la prisión preventiva a Villegas. Eso, digamos, lleva necesariamente a una reacción, digamos. Nosotros vamos trabajando, tratando siempre de no separar lo judicial de lo político que tiene desde la coordinadora, digamos. La coordinadora es un espacio que trabaja esas dos cosas y que trata de hacer un acompañamiento siempre de estos dos lugares. Y son lugares que nos sirven mucho para ver cómo juega el Poder Judicial en estas instancias. El hecho de que un policía como Villegas no tenga una prisión preventiva nos hace ver cómo tenemos que remar un discurso en contra. Una persona con un arma mata a un chico en la calle en la mañana. Y la reacción, digamos, lógica sería que se empieza una investigación, se lo detiene, por lo menos se hace un peritaje como corresponde, se siguen, le damos los pasos necesarios o normales en un juicio. Sin embargo, al ser un policía, nosotros vemos una serie de irregularidades enormes que se repiten ya desde el momento mismo en que inicia la causa, digamos, cómo se tratan las policías que vienen en el primer peritaje, los que son compañeros de Villegas, de la misma comisaría, cómo no se dicta una prisión preventiva. Y la reacción lógica de eso es, digamos, que la familia se manifieste activamente en contra, que vaya al Poder Judicial, que repetidamente nosotros señalamos al Poder Judicial como un espacio de poder que legitima esta violencia. No es solamente el policía Villegas, es el policía Villegas adentro de la institución policial y adentro de un Poder Judicial que le está amparando y que el día a día va sentando, digamos, causas que son los que permiten crear los antecedentes que después hacen que cualquier pibe cuando entra quede en prisión preventiva. Los milicos, los policías, no, digamos, tienen ciertos privilegios por ser de la institución. Vamos primero, digamos, al caso capaz de Pablo, digamos. Ahí tenemos una serie de irregularidades que el juicio va a estar a subir pronto, más o menos mediados de noviembre, consideramos nosotros, puede adelantarse, puede seguir, digamos, los plazos también son muy arbitrarios, lo van marcando ellos, pero nosotros consideramos que dentro de poco va a subir a juicio ahí. Ahí necesitamos un acompañamiento grande. Si bien, digamos, tenemos muchos argumentos trabajados y jurídicamente nosotros creemos que hay un caso sólido para que Villegas sea condenado y sea condenado como corresponde, también sabemos que jugamos en un campo que es contrario a nosotros. El Poder Judicial es una cancha que no es la nuestra, es la de El ellos. Poder Judicial no ha brindado ningún tipo de garantías de que el proceso tenga No. una imparcialidad y una investigación más o menos seria. Al contrario, digamos, se han ido notando en distintas instancias cómo el Poder Judicial juega con ellos, juega con los plazos de ellos también, acomodándose a su tiempo y a sus necesidades. También la compañera explicaba cómo a partir del caso de Pablo, no solamente se levanta esa causa, sino que se dan otras sucesivas causas, digamos, que avanzan muy rápido, que son causas en contra de la manifestación de la familia. Cuando la familia, intentando presionar al Poder Judicial, que es responsable, se acciona, se manifiesta, va al Poder Judicial, hace distintas marchas, digamos, activamente se pone como una voz en contra de este discurso oficial más grande de Pablo, como hasta casi como responsable de su propia muerte por ser un pibe de barrio que estaba robando, digamos. Cuando la familia acciona contra eso, ¿qué hace el Poder Judicial? Sigue activando, sigue creando causas en contra de los compañeros y compañeras que se levantan. Algo que resuena mucho es el conflicto después de que a Villegas no le dan la prisión preventiva, la familia se manifiesta en el Poder Judicial, hay unos conflictos, hay distintos sucesos y los compañeros terminan siendo reprimidos. Más de 20 chicos y chicas, mujeres, niños, familia, son detenidos por la policía, pero la policía amparada por un juez que de una u Reprimen a la familia y incluso están las denuncias de tortura dentro de la comisaría, de Bien. aprietes. Los compañeros digamos, están siendo se manifiestan, digamos, hay unos conflictos, unos disturbios. Terminan esos problemas, los compañeros se van a dos cuadras, los agarra un operativo policial enorme, les pega, pega a las mujeres, pega a los niños, secuestran una camioneta, secuestran las banderas con las cuales nos estábamos manifestando por Pablo. Y los detienen a todos, los llevan la mayoría a la comisaría 21 y otros a la comisaría tercera posteriormente. ¿La excusa por la detención? La excusa por la detención, los sucesos que habían ocurrido antes en el Poder Judicial. Pero no hay que decir, digamos, la policía no actuó como preventivamente o ni siquiera actuó en el momento de los sucesos. Actuó después, o sea que claramente iba a poner una carga, digamos, iba
a criminalizar a esos compañeros que estaban ahí manifestando. Es un grupo parapolicial, digamos, ni siquiera una cuestión preventiva. Sí, digamos, no es una cuestión preventiva. Ahí vemos cuál es el interés real de esta institución. Claro. Bueno, esos compañeros son llevados a la 21, a la tercera, más de 20 compañeros detenidos. Comienza todo un proceso desde afuera de acercamiento a las distintas comisarías, de distintas organizaciones que se empiezan a acercar, los familiares que no habían sido detenidos también se empiezan a acercar a hacer presión, para intentar frenar la respuesta de la policía. Nosotros sabemos que la mayoría de los casos de asesinato de compañeros y compañeras se dan adentro de las comisarías. Digamos, las comisarías son un espacio casi libre para que los policías ejerzan la represión, ejerzan la tortura, las vejaciones, digamos, todas las cosas que sabemos que pasan, pero que generalmente la comisaría es ese lugar. Los compañeros, a medida que van saliendo, digamos, primero se liberan a unos menores de edad, algunas hasta chicas embarazadas había adentro, algunas mujeres, empiezan a salir y empiezan a comentar cómo es la situación adentro. Tenemos la idea, tenemos los distintos comentarios que nos dicen cómo fueron golpeados, cómo fueron amenazados, cómo permanentemente se les volvía este discurso de decir: no activen más, no protesten, no tengan otra palabra, no sigan defendiendo a Pablo, digamos. Ahí, digamos, los policías ponen de manifiesto qué es lo que quieren. O sea, aparte de soportar el hecho del asesinato de un miembro... aparte de soportar el hecho del asesinato de un miembro de tu familia, después tenés que soportar la represión. La criminalización y represión posterior, uh-huh, digamos. Y nosotros acá remamos contra la corriente, digamos. Uno cree, digamos, que los hechos que siguen tienen que tener por lo menos a policía de Villegas en la cárcel. Mínimamente. O por lo menos que se cumplan las condiciones de detención, digamos, las firmas diarias, eso. Uh-huh. Sabemos que Villegas ha tenido privilegios, como que lo han trasladado porque él quiso a cerca de Viedma, a una zona de Viedma, donde él elige, digamos, las condiciones para firmar. Después se lo ha ido trasladando de acuerdo como a sus intenciones, no está en prisión, digamos, tienen toda una serie de privilegios. Cuando nosotros, digamos, que estamos reaccionando, que nos armamos, nos organizamos, trabajamos con la familia, con distintas organizaciones... Te hago un parate ahí. Es impactante que todas las denuncias que hace la familia sobre los aprietes, los golpes y las torturas, no fueron reflejadas prácticamente en ningún medio importante, o no le dieron la entidad del hecho de que aprieten y golpeen a menores de edad y a mujeres embarazadas. Y esto se remite a que la policía es la fuente muchas veces de los medios, digamos. Los medios tienen intereses, lo sabemos, vienen con toda una historia. ¿Y cuál es la fuente de ellos, digamos? La fuente de ellos es la policía. Y la policía, generalmente en estas represiones, ¿qué es lo que se marca? Se prefiere marcar muchas veces un vidrio roto a que hay mujeres, niños, niñas, claro, que están siendo golpeados, que están siendo torturados, digamos. Hay una cuestión que nosotros llamamos a todos los que nos ven, a todos los que con los que charlamos día a día, a repensar esto, digamos. ¿Qué ponemos en primer lugar? ¿Ponemos los derechos humanos? ¿Ponemos las condiciones de vida de la mayoría de las personas que nos rodean, de los compañeros que viven en los barrios? ¿O ponemos los intereses de los medios? ¿Ponemos los intereses de la policía? Uh-huh. ¿Y el poder político, Alan, cómo se comporta, teniendo en cuenta que hay una influencia muy grande de la derecha en Roca? Tiene un arraigame popular bastante fuerte, ¿no? Esta presencia estigmatizante a los sectores más populares, la cuestión de las tomas, ¿no? La cuestión de el comportamiento plagado de virilidad, pero en realidad es un apriete terrateniente que se hace siempre desde miradas del intendente hacia los sectores más humildes. ¿Qué lecturas hay sobre eso? Bueno, primero, como para contextualizar, tenemos ahora al Soria hijo, digamos, como intendente de la provincia, después del gobernador Soria, ex, digamos, dirigente y jefe de la CIDE. Estuvo involucrado, digamos, con el asesinato de Maxi y Darío allá en Avellaneda en el 2002, digamos. Tenemos una regambre política, como decías vos, sumamente conservadora, que tiene una política activa de criminalización y que no la oculta muchas veces. De hecho, lo hace hasta pancarta, digamos, esta mano dura, digamos, en los cuales nos sienten, y con la cual la respuesta a ellos, a los problemas sociales, es más policías, es más criminalizar, es desalojar las tomas, digamos. Esto ellos lo toman como pancarta, digamos, como salida hacia afuera, digamos. Y ese es un discurso que nosotros estamos combatiendo permanentemente, digamos. Y ahí tenemos las dos dimensiones de lo político. Decimos, lo político es el intendente y es todo el municipio, que muchas veces legitima, que es un actor también activo en esto, que entendemos que las distintas esferas judicial, ejecutiva y legislativa actúan en conjunto. Pero también tenemos lo político como en un sentido más amplio, como en el sentido común que día a día
digamos, se reproduce en todos lados. Y ese capaz que es el sentido que nosotros más estamos apelando a combatir, a discutir, a interpelar con la coordinadora 13 de enero. Cuando hablábamos de poder judicial, yo no tampoco voy a exonerar al gobernador, ¿no? Porque solamente con el comportamiento que ha tenido respecto a los barrios más humildes de Cipolletti cuando él era intendente, o el caso Paineville, el comportamiento que han tenido, digamos. No es que uno dice, bueno, Soria se porta bastante mal y el gobernador, el arco político, digamos, termina aceitando estos engranajes. Desde la coordinadora tenemos una postura que es de clara diferencia con el Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, digamos. Consideramos que lo estructural hoy en día, es decir, lo que está central, lo que se repite en esos tres niveles del Estado, es la represión, digamos. Y pueden haber matices, pueden haber caras distintas, pero que esta represión es la que continúa y la que día a día se reproduce. Y ahí entendemos que nuestra diferenciación y nuestra postura tiene que ser clara al respecto a estas, por ejemplo, campañas contra la violencia institucional y otros elementos que se sitúan en los matices, en los intermedios. Digamos, nosotros creemos que tenemos que tener una diferencia clara en contra del Estado, que es el que reprime día a día y que reproduce cotidianamente esta represión. Y en eso consideramos que las responsabilidades se distribuyen, pero son tanto de los distintos niveles del Estado, como veníamos diciendo, y de los distintos sectores, digamos, Poder Judicial, la institución policial, que capaz que es la que está más adelante, pero que muchas veces tiene el respaldo y está habilitada por este poder político, claro, y por este poder judicial. O sea que ahí consideramos que los distintos niveles del Estado tienen responsabilidad directa y que son responsables de este caso, pero de los cientos de casos que se dan día a día en los barrios. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. ATEN. En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por Justicia Completa, Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti, presentes. Somos ATEN Capital. Thank you.